Bienvenidos nuevamente a nuestro programa por las rutas del Oriente. Como es habitual, cada 8 días les presentamos un recorrido por algunos de los municipios que conforman nuestro Oriente antioqueño. Esta vez hicimos una gran visita en el municipio de Cocorná y conocimos acerca de algunas de las actividades que se vienen realizando. ¿Y por qué no dar inicio a nuestro programa dándoles a conocer de dónde y en qué lugar se encuentra ubicado el municipio de Cocorná en el Oriente antioqueño? Cocorná es un municipio del Oriente antioqueño, ubicado en la zona de los bosques y al lado de la autopista Medellín-Bogotá. La gran cantidad de afluentes hídricos hace que este municipio sea uno de los mayores atractivos turísticos del Oriente antioqueño. La Administración Municipal Cocorná florece con Joan Ramírez a la cabeza. Ha venido dándole continuidad a todos los procesos culturales que llevamos de una década y por lo tanto nuestros procesos culturales son firmes, fuertes. Tenemos lo que son el coro infantil, que es uno de los más reconocidos del país. Tenemos la chirimía, la comparsa, danzas, teatro y todas las expresiones culturales conocidas de una manera muy precisas, muy importantes, desarrolladas para bien de nuestro municipio y presencia de la cultura cocornense en todo el departamento y el país. Cocorná hoy podríamos decir con tranquilidad que es la capital de los deportes de aventura de Antioquia. Estamos ofertándole a propios y turistas el parapente, el torrentismo, el canopy, el kayak, el senderismo, el avistamiento de aves, tenemos las cabalgatas y un sinnúmero de atractivos turísticos. Hoy tenemos una oferta hotelera de todos los niveles, desde 1 a 5 estrellas. Tenemos una oferta hídrica muy importante para los turistas con charcos y balnearios de diferentes capacidades, unas vías en excelente estado. Ubicado Cocorná a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Medellín, a 45 minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. Estamos a solo 5 horas de la capital colombiana, Bogotá. Tenemos la cercanía en clima cálido más propia para el altiplano del Oriente antioqueño, a solo 15 y 20 minutos de la ciudad de Río Negro. Tenemos hoy la posibilidad de ofertarle a Antioquia, a Colombia, a los diferentes países, las mayores posibilidades en deporte de aventura. Bueno, la principal la tenemos a solo 3 cuadras del parque principal, que es el balneario Guayabal. Y de ahí en adelante, a 5, 10 minutos, media hora, tenemos balnearios de toda clase, muy importantes. El río Melcocho, uno de los ríos más limpios de Sudamérica. Tenemos balnearios a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá. Entre Cocorná y el caserío La Piñuela, tenemos balnearios, 10, 15 balnearios dispuestos para turistas. Simplemente llegar a Cocorná o utilizar nuestra aplicación municipal Aventuremos, aplicación que guía al turista hacia cualquiera de nuestros balnearios y de nuestras posibilidades turísticas. Cocorná es un municipio enclavado en las montañas del Oriente antioqueño, de clima cálido, 23 grados centígrados, una altitud de 1.350 metros sobre el nivel del mar, donde somos todavía un pueblo que ofertamos la calidez del pueblo antioqueño, de la gente antioqueña, con un sinnúmero de posibilidades, con nuestro museo que durante este mes de enero vamos a darlo al servicio al público, con nuestro parque educativo que está también a punto de entregarse a la población,
con todas las posibilidades ambientales, el campo, las montañas, nuestro principal producto que es la panela, donde durante estos 3 meses vamos a dar al servicio el parque de la panela acá en la zona urbana del municipio. Como lo dije antes, con Balneario Guayabala, solo 3 cuadras del parque principal, y con una cultura cocornense exquisita para propios y visitantes. Cocorná tiene una oficina de turismo en la Casa de la Cultura, ubicada en el Parque Principal. Invitamos a la gente del oriente antioqueño, muy especialmente del altiplano, el Valle de San Nicolás, a Antioquia, a Colombia y al mundo a través del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Cocorná los espera. En el kilómetro 42, en la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Cocorná, se encuentra ubicada la finca recreativa El Encanto. Allí podrás encontrar el exótico túnel acuario, el museo, monedas y todo un portafolio de servicios turísticos para un merecido descanso, rodeado de aire puro y fuentes hídricas. El Encanto, sitio turístico del municipio de Cocorná, en el oriente antioqueño. Mi nombre es Luis Fernando Orozco Monsalve, administrador de Finca Recreativa El Encanto. Finca Recreativa El Encanto es un proyecto que nació hace unos 9 años, se creó en la familia y que hoy lo estamos disfrutando. Abierto al público son unos 4 años que se abrió al comercio. Todo aquel tiempo también fue en el proyecto, en la construcción, pero que hoy ya está muy avanzado. Finca Recreativa El Encanto está ubicada en la autopista Medellín-Bogotá. Esto pertenece al municipio de Cocorná, Antioquia. Nosotros estamos en el kilómetro 42, a escasamente 100 metros de la autopista. Cuando se deja la autopista ya se ha ingresado a Finca Recreativa El Encanto. Exactamente 94 kilómetros de la ciudad de Medellín, es decir que relativamente estamos cerca, y del oriente, de Santuario, de Río Negro, de La Ceja, fácil acceso porque la gente se sale a la autopista Medellín-Bogotá y es una autopista muy buena, muy transitada, y entonces es la ubicación de Finca Recreativa El Encanto. Como para mayor ubicación de la gente, este sector lo llaman Calderas, ya que estamos a 300 metros del puente Calderas o del río llamado Calderas. Esto pertenece a Cocorná. Bueno, Finca Recreativa El Encanto tiene como atractivos para ofrecerle a nuestra clientela. Tenemos una piscina semiolímpica con tobogán. Tenemos también otra piscina natural importante con la gallina sauna. ¿Qué es la gallina sauna? La gallina sauna es donde se meten 15 o 20 personas a jugar dentro del agua. Cuando la temperatura del sol está en su fervor, en su tope alto, esto simila ser una gallina cuando está calentando los huevos, que se cree que el promedio de temperatura es de 35, 40 grados, por eso se puso gallina sauna. Entonces, con la temperatura del sol, este sitio se pone caliente como un sauna. Entonces la gente disfruta. No es un sauna en sí, sino algo similar a un sauna, pero natural, teniendo en cuenta que la temperatura la crea es el sol. Finca Recreativa El Encanto también tiene los juegos de mesa. Tiene la pesca deportiva, donde la gente viene, los amantes a la pesca, sacan sus peces. Algunos quieren consumirlos acá mismo en la finca, otros los quieren llevar para consumirlos en sus casas. También tenemos como atractivo el acuario. El acuario es bastante novedoso porque no es un acuario común, sino que es dentro de la tierra. Se hizo así para
tener algo diferente. Son unos acuarios, unas peceras que están empotradas en las paredes dentro del túnel. También tenemos algo muy novedoso y algo de resaltar, es el Museo de la Moneda. El Museo de la Moneda hemos escudriñado por internet en todos los países del mundo y hasta ahora es único en el mundo. Existen algunos museos, que uno de ellos es en Sudáfrica, otro en Ciudad de México, pero son museos a campo abiertos, en construcciones, en edificios. Lo novedoso de este museo de Finca Recreativa El Encanto es que es dentro de la tierra. ¿En qué consiste este museo para las personas del Oriente que no lo conocen? Es una colección de billetes y monedas de 170 países del mundo. Usted en este museo puede ver como la moneda más grande del mundo, la más pequeña del mundo, de los billetes más antiguos del mundo. Pueden ver uno de los billetes de mayor denominación del mundo, como uno de los billetes de Zimbabue de más de 10.000 millones de dólares, plata que ya se desvalorizó en aquellos países. Pueden ver las monedas que existieron cuando existió la lepra en Colombia, que eran destinados solo a las personas que utilizaban la lepra. Estas monedas tienen nombre lazaretos. Pueden ver monedas de diferentes países del mundo. Está toda la colección de Colombia, donde en Colombia tenemos los cuartillos, monedas de 1870, monedas impulsadas en el tiempo de Simón Bolívar, monedas que fueron hechas a golpe de martillo, porque no existía la tecnología de hoy en día. Simplemente la gente cogía un martillo, el mango era por ahí de 2 metros, entrenaban a una persona y donde el martillo pegara, ahí quedaba el diseño de esta moneda. Eran monedas muy irregulares, monedas, digámosles, muy feitas, pero que tienen un gran valor coleccionable en este tiempo. El hobby de recolectar billetes y monedas se llama numismática. Ese es el nombre que se le da a los que somos coleccionistas de billetes y monedas, tanto de Colombia como de otros países. En esta colección también podemos ver que medio peso, cuando existió medio peso, cuando existió un peso, 2 pesos, 3 pesos, la moneda de 750 pesos que no es conocida para la gente. Un sinnúmero de colección de billetes y monedas que para la gente aficionada a esto es bueno que vengan a visitarla, a conocerla. Finca Recreativa El Encanto también ofrece el día de sol. ¿En qué consiste el día de sol? El día de sol es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde la gente viene, disfrutan un almuerzo con pescado, disfrutan de las piscinas. Por épocas tenemos cantantes de música en vivo. Hemos tenido la oportunidad de traer cantantes profesionales, muy reconocidos, para el disfrute de toda nuestra clientela. También pueden disfrutar de la zona de campi durante la noche, donde la gente ubica un lugar en zonas verdes y pueden armar su carpa. Tiene un costo muy cómodo, la gente se le brinda el servicio, sea con alimentación o sin alimentación. De esa forma varía el costo. También tenemos el servicio de alojamiento. Tenemos alojamiento en cabañas para grupos grandes, grupos pequeños, y tenemos también alojamiento en hotel, donde tenemos habitaciones desde una pareja, 3 personas, 5 personas, para 6 personas, para 12 personas y así sucesivamente. En este hotel se le ofrece a la gente el servicio todo con televisión y el que quiera con aire acondicionado. Hay personas que no gustan del aire acondicionado, le ofrecemos con ventilador. Habitaciones con muy buena vista, muy buena ventilación natural. Entonces son muy cómodas, muy acogedoras para la gente que viene de Medellín y de todo el Oriente.
finca recreativa El Encanto se ha convertido en un lugar de descanso, en un lugar de familia donde la gente viene con sus niños a disfrutar de los niños, un lugar sano, un lugar donde se le da a la gente sanas costumbres. Hemos sido muy enfáticos con la gente que vienen con malos vicios, con malas costumbres. No disponemos de esto, no somos, somos muy tajantes con estas personas. Ellos nos han nos disculpan, pero lo que queremos es dar buen ejemplo a las familias, a los niños. Finca Recreativa El Encanto está ubicada en Tierra Caliente, así es que la gente del oriente puede venir y tener una temperatura entre 32, 35 grados, muy buena temperatura para la gente de este lugar, donde las piscinas, el agua prácticamente es tibia, donde la gente puede disfrutar de un sancocho, de un almuerzo y de todos los atractivos que nosotros tenemos. También queremos invitar a toda la gente del oriente antioqueño para que vengan y disfruten también. Le ofrecemos el servicio en grupo. Por decir algo, tenemos un grupo de un bus de 40 personas, se les cobra un ingreso y ellos pueden hacer el sancocho. Pueden hacer su sancochada que llamamos, pueden disfrutar de todo esto. El que no quiera cocinar, no quiera hacer uso de cocinar, nosotros le ofrecemos el plan con almuerzo, donde la gente disfruta. Les decía anteriormente que nuestro plato fuerte es el pescado, entre ellos la tilapia roja, la tilapia negra y la cachama, cultivadas acá mismo en la región, en la finca, y en toda la región se cultiva. De esta forma también damos mucho empleo a la gente de la región, a nuestros vecinos, a los campesinos. Entonces Finca Recreativa El Encanto se ha convertido también en una cadena de la economía de este oriente lejano, de San Francisco, de Cocorná, de San Luis. Toda esta gente nos surten con pescado tanto para el consumo como para la pesca deportiva. Así es que quedan cordialmente invitados para este lugar. Y esperamos que nos visiten para atenderlos como se merecen. Y en cabeza de este servidor, Luis Orozco, estaremos presentes para atenderlos, para que ustedes se sientan bien, se sientan felices, para que nuestros trabajadores los atiendan como ustedes quieren. En eso se ha destacado Finca Recreativa El Encanto, en la atención. Es muy sencillo llegar, es por toda la autopista Medellín-Bogotá. Un punto de referencia, cuando se deja las partidas de Cocorná, en un lugar que se llama Ramal, cuando se parte para Cocorná y se sigue por toda la autopista Medellín-Bogotá. A nuestros visitantes, nuestros clientes, por favor se siguen por toda la autopista Medellín-Bogotá. Estamos 300 metros antes del puente Calderas. Adicional a eso, kilómetros antes van a encontrar los avisos donde dice Finca Recreativa El Encanto, a 3 kilómetros, a 2, a 1 y así sucesivamente. Entonces es fácil llegar por toda la autopista Medellín-Bogotá. Para mayor información nos pueden llamar al 311-733-8504. 311-733-8504. También tenemos una página web donde nos pueden seguir, donde pueden buscar información. La página es www.elencantococorná.com. Esa es nuestra página y también nos pueden seguir en el Facebook como Finca Recreativa El Encanto Cocorná. Ahí también nos pueden seguir y ahí vamos a estar publicando algunos eventos que vamos a tener con artistas.
finca recreativa El Encanto también estimula a la gente que viene más que todo los festivos, los domingos, y es haciendo unas rifas muy espectaculares en la piscina. Se hace rifas de nadado, se hace rifas como algo que tenemos que se llama la ruleta ganadora. Tenemos también alguien que se encuentra una moneda y se gana una botella de whisky, se gana un premio importante. Entonces tratamos de entretener a la gente y que la gente se sienta bien, y por eso que todo el que viene a Finca Recreativa El Encanto queda con ganas de volver. Le decía que nuestro contacto, ya que en el lugar no contamos con teléfono fijo, pero nos pueden contactar en el celular 311-733-8504. 311-733-8504. Y ahí les estaré respondiendo, atendiendo todas sus inquietudes. No me molesta que me llamen dos o tres veces. Estoy para eso, para atenderlos y decirle todos los servicios que tenemos. Ahí estaremos dispuestos a escucharlos. Ahora, la separación y el apartar una habitación es muy sencillo. Usted me llaman, yo les doy un número de cuenta en Bancolombia, me depositan una pequeña cantidad como para cerrar el negocio, y ya le queda separada su habitación para X fecha. Así es que también, se me olvidaba, el servicio que tenemos para las parejas cuando están de cumpleaños, cuando están de bodas o algo así, es que decoramos la habitación con muchas flores, con bombitas, para que la gente se sienta bien, con una botella de champaña, algo diferente. Eso tiene un costo adicional muy cómodo, pero que la gente no le ha parecido caro y es muy bonito. Y entonces ahí estaremos ofreciendo ese servicio para las personas que están cumpliendo años, la parejita que vienen de luna de miel, etcétera, etcétera. Amigos, un saludo muy especial. Gracias por estar aquí. Recuerda que subo videos todos los viernes. Suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno. Hoy voy a hablarles de algo lamentable, una terrible broma que le hicieron a un habitante de calle en España. Un youtuber medianamente famoso en este país, su canal se llama Reset, ha tomado estas galletas Oreo, les ha quitado la crema que traen por dentro y les ha puesto crema dental. Una vez completó el paquete, fue y se lo regaló a un habitante de calle y le dio 20 euros. Hola, señor. ¿Necesitas ayuda? ¿Cuánto le han dado lo máximo? ¿Una persona cuánto le ha dado lo máximo? No lo sabes. Bueno, te doy esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto. Muchas gracias. De nada, ¿eh? Adiós. Comer, ingerir crema dental, por supuesto que a nadie le hace bien, le hace mucho mal, y más en esta cantidad, y mucho más también a un habitante de calle que es mucho más propenso a las enfermedades por sus pocas defensas, porque duerme en condiciones adversas, etc. Pero a él eso no le importó. La verdad es que se siente bien, ¿no? Cuando ayudas a una persona, obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no? Por supuesto que es una acción deplorable. Por un like, por un número de visualizaciones, por más suscriptores, no se puede jugar así con las personas. Hice este video en primer lugar para criticar fuertemente la actitud de este joven que tiene este canal. No se puede tratar así a una persona. Pero segundo, también para que reflexionemos nosotros. Lamentablemente muchas veces pasamos por las calles y no miramos a estos habitantes de calle. Los tratamos muy mal,
A veces nos piden una moneda o comida, los ignoramos, ni siquiera los miramos a los ojos. Una vez un gran amigo llamado Edwin Aristizábal iba en su carro, para en un semáforo y un habitante de calle se acerca a pedirle monedas. Él no tenía, pero bajó el vidrio, le dijo: amigo, no tengo, ¿cómo has estado? Inmediatamente este habitante de calle le dijo: es la primera persona en el día que me saluda y llevo muchas horas aquí. Eso nos debe cuestionar. Muchas horas y nadie lo saluda. Ellos no pueden ser parte del paisaje. Ellos son hijos de Dios. Recuérdalo, ellos son hijos de Dios. Dios los ama a ellos como nos ama a nosotros. No tienen nada distinto. Simplemente un día cometieron errores. Con la ayuda de Dios van a salir de eso y con la ayuda de nosotros también. Pero por favor, aprendamos a mirarlos con amor. Por las Rutas del Oriente acompañó a los mandatarios locales a la reunión de alcaldes que se realizó en el mes de enero en el municipio de Cocorná. El gobernador de Antioquia, autoridades militares y la policía también hicieron parte de ese encuentro. A continuación, hablamos con algunos de los alcaldes que asistieron. Bueno, en este momento tenemos pendiente de seguir la pavimentación de nuestro municipio. Ya tenemos un proyecto radicado ante Bogotá, ante la gobernación, y es un proyecto para pavimentar 10 calles. Estamos apostándole principalmente la pavimentación de nuestro municipio. También le pido a la gobernación del día ahora que nos ayude también con el cementico que nos ayudó la vez pasada y a ver cómo nos puede confinanciar varios proyectos que necesita nuestro municipio. El municipio de Argelia en este momento no tiene vías. Estamos, empeñados para vías para nuestro municipio. Argelia solamente tiene 20 kilómetros de vía terciaria abierta, donde tenemos veredas a 13 horas de camino al solo lomo de mula. Entonces le pido el favor a todas las entidades que nos puedan colaborar con nuestro municipio, a la gobernación de Antioquia que nos apoye mucho con proyectos para que este municipio de Argelia hoy o mañana salga de no seguir siempre sufriendo por vías. La vida del campesino es tener vías, y en este momento Argelia en este momento no tiene vías. Estamos apostándole también al proyecto, como lo dije ahorita, de gas, para que este proyecto se vea en nuestro municipio. Hay muchos proyectos, tenemos muchas expectativas para nuestro municipio este año, pero sí esperamos el apoyo de todos los que nos puedan colaborar con nuestro municipio para poder que Argelia hoy o mañana sea un municipio mejor. Estamos todos los alcaldes del Oriente Antioquieño. Hoy tenemos una reunión con nuestro gobernador de Antioquia. Yo sé que nuestro gobernador, desde que empezó con nosotros, ha estado trabajando muy a mano con todos los alcaldes. Agradecerle a nuestro gobernador, porque desde que él fue elegido como gobernador, ha apoyado mucho estos municipios que en este momento necesitan la mano. Gracias, señor gobernador, por seguirnos apoyando y por estar trabajando con los alcaldes que necesitan el apoyo de usted. Muy bien, la entidad de Cornare tengo que agradecerle mucho. Es una entidad que está muy comprometida con estos municipios, porque sinceramente Cornare ha estado se mete hasta la última vereda, pero es apoyando a todas las necesidades que tiene el municipio. Sí, en este momento la gobernación de Antioquia nos está apoyando con el cable aéreo. Es unos recursos que en este momento son cofinanciados por la gobernación de Antioquia, pero
Ya se nos va a acabar, es por 5 meses la operación del cable de nuestro municipio. Ya llevan arriba de 3 meses operándolo, falta solamente 2 meses para acabar el contrato, pero esperamos que la gobernación de Antioquia no nos deje este cable parado. ¿Por qué? Porque este cable en este momento se están beneficiando más de 15 veredas, es una población grande y es un apoyo grande para el campesinado de nuestro municipio. Hoy le pido el favor a la gobernación de Antioquia que no nos vaya a dejar este cable parado en el municipio Arrelia, que tanto lo necesita. Esperamos que todas las personas que quieran llegar a nuestro municipio, a todos los que quieran ayudarle al municipio de Arrelia, hoy les tiendo la mano, hoy les digo de todo corazón, el municipio de Arrelia tiene todas las puertas abiertas para trabajar con todas las personas que quieran ayudarle a nuestro municipio. Hoy quiero pedirle a la gobernación de Antioquia, el municipio de Arrelia ya tiene una inversión de más de 5.000 millones de pesos en acueducto y alcantarillado. Solamente necesitamos 900 millones de pesos para que el municipio de Arrelia nos quede totalmente 100% con acueducto y alcantarillado. Hoy le pido el favor a nuestro gobernador, al gerente James, que nos ayude con esta adición de los 900 millones de pesos que hace falta. Están terminando la segunda etapa donde ya los contratistas están allá y ya qué bueno que a esta misma gente le colocaran esta adición. Entonces, por favor, ayúdenos para que el municipio de Arrelia quede totalmente con acueducto y alcantarillado. Solamente son 900 millones de pesos que estamos pidiendo para esta adición. Agradecerle a nuestro gobernador porque yo sé que nos va a ayudar con esta adición que necesita tanto nuestro municipio. No, la Copa de Reyes es excelente, fue un balance muy positivo, le voy a contar la verdad, teníamos un poquito de miedo por el tema del transporte, porque ustedes saben que tenemos el problema del puente San Pedro que está pendiente para la construcción. Afortunadamente la gente asistió masivamente, llegó al corregimiento, hubo una fiesta muy sana, muy calmada. En el deporte se ve también que técnicamente los muchachos están participando de forma muy importante y los 14 equipos que se invitaron participaron. No fue, digamos, problema el puente. El puente también quiero contarles, afortunadamente la gobernación de Antioquia ya hizo los diseños y estudios, nos están dando ya la mitad de la plata pues para el puente y nos toca salir obviamente a Invías, al gobierno nacional, a toda esta gente que conoce la región y nos quieren ayudar para sacar este puente adelante, que es muy importante también para el corregimiento del municipio y para Arboleda y Pueblo Nuevo, que son corregimientos de Pensilvania en Caldas. Pues nosotros esperamos, ya la gobernación también va a arrancar con el tema de licitación, ¿no? Nos dicen que aproximadamente 6-7 meses, pero necesitamos es conseguir el resto de los recursos. Entonces estamos ya con muchos amigos tratando de gestionar, buscar esta parte para poder que solucionemos este problema. Bueno, gracias a Dios, nosotros estamos arrancando ya con la gobernación de Antioquia, terminamos un tema de vías urbanas con el proyecto de cemento que nos dieron, ya con infraestructura estamos hablando para continuar con el tema de placa huella. Entonces, para el centro del Carmelo, que ustedes lo conocen, se van a empezar con 2 kilómetros de placa huella con la comunidad. También tenemos un proyecto muy importante que es el plan maestro alcantarillado en el corregimiento. Yo he dicho que es triste ver las aguas tan hermosas que tiene nuestro corregimiento, pero desafortunadamente todas esas las aguas negras que llamamos nosotros están siendo vertidas allá. Entonces el plan maestro alcantarillado, ya está listo el proyecto, ya están haciendo unos trazos, unos diseños para arrancar con este proyecto también que es muy importante. Y también tenemos que reconocerle a la gobernación de Antioquia que el tramo entre Nariño y Sonsón, que beneficia también al sector de Argelia, están pavimentando 1 kilómetro. Esperamos que continúen, que ya nuestro gobernador había prometido estos 5 kilómetros que faltan entre Sonsón y Nariño.
Cornaria vive pendiente de nosotros. También tenemos que agradecer la Cornaria. Afortunadamente, cuando hablamos de pozos sépticos, de estufas eficientes, de la parte ambiental, en la gestión del riesgo, Cornaria siempre está pendiente y tenemos que agradecerle. Hemos sentido un amigo, un apoyo en esta institución que uno sabe que le duele y que incluso uno escucha, quiere colaborarnos mucho a estos municipios que son los más alejados del oriente antioqueño. Plan Maestro, segunda etapa, avanzando. Gracias a Dios se está viendo el desarrollo. La gente muy preocupada porque decía, hombre, van a romper esas calles, no las van a dejar vueltas nada. No, gracias a Dios estamos rompiendo un tramo y se pavimenta inmediatamente. Entonces tenemos vías muy lindas que están quedando. Obviamente se le anexa las que nosotros hicimos ya en tres sectores en el municipio y ya estamos formulando desde ahora la tercera etapa del Plan Maestro porque esto se tiene que continuar. Sabemos que el tema de Plan Maestro Acueducto Alcantarillado del municipio es un trabajo de muchos años y nosotros también queremos aportar nuestro granito en esta administración para que esa tercera etapa quede lista o empezarla a ejecutar si es posible también. Bueno, en la parte escolar estamos arrancando, diría yo, de una forma normal. Estamos organizando unos detallitos para los restaurantes escolares. Ha sido difícil porque sabemos pues que obviamente con la subida de impuestos y en algunas cosas, los restaurantes escolares también suben, digamos, la canasta como tal. Algunos de los comerciantes de pronto con temor de contratar, pero afortunadamente estamos logrando hacer unos acercamientos para que el suministro de restaurantes escolares también se haga en buena forma. La gobernación obviamente está teniendo esa confianza en el municipio y nos está dando la mano, nos está entregando para que seamos nosotros los que contratemos directamente y así bajarle los costos al tema de restaurantes escolares. Bueno, sí, invitamos a toda la gente del oriente, del país, que los que no conocen a Nariño, los que los conocen ya saben cómo es Nariño. Es gente campesina, gente humilde, pero gente cálida, gente muy cordial, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Los invitamos a que miren toda esa parte turística que tenemos. Entre otras partes están los termales del Espíritu Santo, que son muy reconocidos. Tenemos en Puente Linda un sector hermoso también, en Ubital. También invitarlos a Pueblo Nuevo, que aunque es de Caldas, obviamente por Antioquia es donde llegan, y obviamente a nuestro corregimiento. Nariño es una zona muy calmada, aguas, bosques, ríos, para invitarlos a que disfrutemos en familia. Pues el año pasado básicamente nos dedicamos a la planeación, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, a ir armando los proyectos que hemos estado presentando, pero también pues lógicamente los proyectos pues sociales como la parte de educación. Estamos promoviendo el bilingüismo en nuestro municipio, en fin, fortalecer todos los programas, restaurante escolar, el subsidio de transporte, el kit escolar, o sea que todos nuestros muchachos tengan nociones de estudiar, fuera su parque educativo, tratando de llevar técnicas y tecnologías del parque educativo y el programa Vamos por la Universidad con la Universidad de Antioquia. También trabajamos al final el programa de placar huellas en red terciaria, mantenimiento de vías terciarias y algo de pavimentación en la urbana. Estamos también en construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado, que esperamos en estos 6 meses ya concluirlo y con el apoyo lógicamente del Ministerio de Vivienda, Findeter y Cornare. Bueno, finalmente pues estamos haciendo un trabajo para fortalecer mucho nuestro desarrollo del campo, o sea, con las relaciones agropecuarias. El aguacate se ha fortalecido mucho en nuestro municipio y pues estamos, digamos, con ellos y con el ICA haciendo un trabajo para exportar aguacate a Estados Unidos, porque ya se está exportando a Europa. O sea, este es un año donde esperamos que se vean realmente las realizaciones en todo nuestro municipio. Hicimos cosas pues sencillas, pero que son importantes. Se compró el carro compactador de basura que nunca habíamos tenido, con el apoyo de la Gerencia de Servicios Públicos del departamento. Eso entre otras cosas que hemos estado haciendo pues en nuestro municipio.
San Vicente está ubicado a 43 kilómetros de Medellín, más o menos unos 50 minutos nos demoramos, pues cuando hay vía, muy cerquita pues del aeropuerto. La vía es pavimentada, está un poco deteriorada, pero espero que el departamento ahorita inicie el reparcheo. Su municipio en el oriente cercano, hacemos parte de Masora, también tenemos parte en el embalse del Peñol. Es un municipio muy agrícola, la gente muy trabajadora, tenemos una geografía hermosa, un municipio pues por el momento rico en agua y unos paisajes realmente muy hermosos, y sobre todo la gente, campesinos de Racamandaca. Cornares es una entidad bien importante en nuestra región y realmente nos apoya en muchos programas importantes para nuestra gente. Están las estufas eficientes que tanto le gusta a nuestra comunidad, pozos sépticos, la parte de saneamiento, en el plan maestro también se está vinculando y bueno, en muchos otros proyectos participativos con las acciones comunales, ahora posiblemente se vincula con compra de microcuencas. En fin, Cornares la verdad es un actor bien fundamental en nuestra región. O sea, realmente San Vicente no tiene una infraestructura hotelera pues muy, muy grande. Digamos, sí hay un par de hoteles. La idea nuestra es tratar de llegar a un turismo más selecto, la verdad. Turismo ojalá extranjero, que deje recursos y no que vaya a contaminar. Y a eso le estamos apuntando, o sea, preparándonos bien para un turismo, digamos que muy selecto, porque vemos lo que pasó en Guatapé, que ya ni los mismos habitantes ya quieren vivir allá por de lo bueno que era, todo el mundo se volcó allá y ya se les ha complicado mucho la vida allá en este bello municipio. Pues el balance muy positivo, gracias a Dios, la Navidad estuvo tranquila, sin quemados por pólvora. El decreto del señor gobernador lo implementamos en el municipio y afortunadamente pues no tuvimos accidentes por pólvora. Y el orden público tranquilo, la gente de San Luis, residente en otras regiones del país, estuvieron en un encuentro de colonias y todo sin novedad. Y pues arrancamos el 2017 con mucha esperanza que este año vayamos a ejecutar varios proyectos que le van a mejorar la calidad de vida a los sanluisanos. Pues aspiramos que con la gobernación y con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico podamos concluir el plan maestro acueducto de alcantarillado, el casco urbano y el corregimiento del prodigio del municipio de San Luis. Pues tenemos una riqueza hídrica afortunadamente grande, tenemos visitantes permanentemente y estamos prestos a montar el plan local de turismo del municipio. Pues San Luis es un municipio que está ubicado a 124 kilómetros de la ciudad de Medellín. Hemos sufrido bastante con la violencia. Hoy tenemos unos índices de tranquilidad bastante altos, donde podemos movilizarnos en toda la región y estamos casi que en un pleno retorno después de la violencia, donde tuvimos más del 80% de las personas desplazadas del municipio. Tenemos algunas novedades en educación. Me presto a viajar a la ciudad de Medellín para, con el secretario de Educación Departamental, mirar algunas plazas que nos hacen falta y el nombramiento de dos rectores que los trasladaron. San Luis tiene 52 veredas, 452 kilómetros de extensión.
Activamente, con proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestros habitantes. Estamos prestos a 31 de diciembre del 2019, si Dios lo permite, con el plan de inversiones de Cornare, dejar el municipio OK en saneamiento básico, pozos éticos y estufas eficientes. En San Francisco pues estamos trabajándole muy duro al tema de un kilómetro de placa huellas, pero estamos concentrados en la gestión de los planes maestros de acueducto de alcantarillado para la zona urbana y el casco urbano del corregimiento de Aquitania. El turismo, debido a la seguridad que se ha tenido, el sector Pailani ha sido muy acogido por los turistas, el orden público ha estado tranquilo y hemos estado muy visitados en esta zona. En educación, pues lo primero que tenemos que garantizar es que la accesibilidad de los estudiantes al estudio, y de igual manera pues enfocarnos mucho en brindarles también el apoyo con los temas de alimentación escolar para que pueda mermar la deserción escolar en el municipio. Son 43 veredas que están dentro del corregimiento y dentro del municipio de San Francisco, en la cabecera municipal. Pues a ver, con Cornare unimos esfuerzos para los temas de preservación del medio ambiente. En este momento pues el proyecto bandera que se está manejando con Cornare, que es el pago por servicios ambientales a través del programa Banco 2, que lo tenemos en varias veredas del corregimiento, dado que es una zona donde se preservan mucho los recursos naturales porque es una fuente hídrica de esta zona del oriente antioqueño. Pues a ver, San Francisco está ubicado en el oriente antioqueño, a 102 kilómetros de Medellín, con un clima templado húmedo, con una extensión de 374 kilómetros cuadrados. Comprende pues los límites con Cocorná y por la zona de abajo con el río Claro, el sector del Magdalena medio antioqueño, con una población en estos momentos de 7.000 habitantes. En su tiempo que no fue desplazado tenía más de 10.000, pero ahorita la gente está retornando. Debemos informarle a todos los habitantes del oriente antioqueño que nosotros venimos trabajando con mucha disciplina y honestidad. En ese orden de ideas nos hemos enfocado en direccionar la administración a diversos proyectos sociales que de una u otra manera han marcado el referente en la región como tal. Hemos atendido de manera directa a las personas más vulnerables del municipio. Claro está, los grupos poblacionales que requieren una protección especial por parte del Estado. Y en segundo lugar, el tema de infraestructura también tiene que caminar de la mano con esa parte social, y ahí no hemos bajado la guardia. Grandes obras de infraestructura se iniciaron en el año 2017 y pretenden ser culminadas en la presente anualidad, empatando, claro está, con unos proyectos estratégicos de desarrollo físico que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población carmelitana. Ese es un proyecto social bien importante que quiere demarcar el equilibrio que tiene que manejarse en los territorios entre la parte urbana y la zona rural. Importante poner de presente que en la zona urbana venimos entregando subsidios de transporte, bicicletas para educar. Es decir, con diversos proyectos buscamos incentivar a la juventud para que se forme, para que estudie y salga adelante a través de su formación. Y en la zona rural, como tenemos veredas tan alejadas, pues no podemos dejarlos viendo un chispero, coloquialmente hablando. Y en ese orden de ideas estructuramos un proyecto que hoy viene rodando, que hemos denominado Mulas para Educar. Venimos entregándole mulitas a los niños de Los Cañones, específicamente del Melcocho y de Santo Domingo, para que se desplacen a los diferentes rurales con los que cuenta el municipio.
Muy bien, vamos avanzando mucho, venimos trabajando de la mano con las diferentes instituciones, con los rectores, con los docentes, aportándole a la formación y profesionalización de los docentes del municipio del Carmen de Viboral. Pero yo creo que lo más representativo es que este año iniciaremos con la construcción de 2 megacolegios. Es el único municipio del Oriente que está priorizado en esta iniciativa que se impulsa desde el orden nacional. También venimos fortaleciendo mucho el tema de la alimentación escolar, es decir, el PAE, haciendo esfuerzos desde lo local para que atendamos bien los niños, estén bien nutridos y así apostarle a mejorar la calidad educativa. Es nuestra prioridad también fortalecer la educación superior y allí hemos llevado a cabo diferentes alianzas bien importantes que nos permiten dar un paso firme en ese sentido. El municipio del Carmen de Viboral cuenta con 56 veredas, el turismo se viene fortaleciendo en el plan urbano en razón al tema cultural que se vive en el municipio del Carmen de Viboral y venimos de la mano con diversas instituciones impulsando el agroturismo que también se siente en nuestro territorio con mucha fuerza y yo sé que se va a convertir en un elemento dinamizador de la economía local. Y claro está en una oportunidad clara para el campesino. Pues muy bien, Cornare es un aliado estratégico, tenemos un director que es extraordinario, cercano al municipio del Carmen de Viboral, una persona que de una u otra manera con su humildad nos permite una cercanía directa, concertar proyectos, importante poner de presente que Banco 2 viene impactando en el municipio. También referenciar en este espacio que estamos estructurando unas rutas camineras de la mano con Cornare y el tema de saneamiento básico y protección del medio ambiente es vital y lo venimos impulsando de la mano con esta hermosa corporación que los orientales llevamos en el corazón. Bueno, afortunadamente este año que terminamos, el año 2016, nos fue muy bien. Nosotros ya teníamos planeado en gran medida todas las obras de infraestructura y todos los proyectos de carácter social que dentro de nuestro plan de desarrollo fueron como tal priorizados. Y con toda esta inversión que vamos a adelantar durante el año 2017-2018 principalmente, creo que vamos a dar fiel cumplimiento en las distintas áreas que hemos abordado en el plan de desarrollo municipal. No, muy bien, superando todos los índices de matrículas, todas las instituciones educativas, tanto de primaria como secundaria, pues ya inician como tal sus labores, esperando que sea un año productivo en pro de la educación a nivel municipal y esperando pues también el proyecto de parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia para apoyar y adelantar las gestiones necesarias para los diferentes proyectos, especialmente en materia de calidad educativa. Sí, la autopista Medellín-Bogotá pues es el eje de circulación, yo creo que más importante de la región, atraviesa nuestra localidad y de hecho a través de la misma autopista pues se compaginan con toda esa circulación una multiplicidad de actuaciones delictivas que con la Policía Nacional y el Ejército como tal hemos venido pues ya confrontando. Yo creo que en materia de seguridad hemos venido ganando, como se dice, el examen y el municipio del Santuario debo admitirlo que es un municipio relativamente tranquilo.